Me parece que es importante la unidad, que el bloque conservador se una y que defiendan un proyecto, un ideal, una doctrina, que hagan a un lado el pragmatismo, la búsqueda del poder por el poder, que solo les interesen los cargos. No le hace que sean ideales conservadores, pero que defiendan un proyecto por lo que creen, porque si no es así, es pura ambición personal, es politiquería. Y lo mismo en el flanco izquierdo, defender la transformación, que es defender al pueblo, que es no permitir el clasismo, el racismo, la discriminación, no permitir la corrupción, que no regresen los fueros, los privilegios, que no se apueste a vivir en un país con una monstruosa desigualdad económica y social, que México sea de todos. Esos son ideales, son principios, el no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Entonces, eso es lo que se tiene que poner por delante y no el interés personal, por legítimo que sea. Y eso de un lado, repito, o de otro. Entonces, qué bien que ayer me informaron que por unanimidad, es decir, todos aprobaron las reglas. Ojalá así suceda en el flanco derecho, que definan las reglas, que todos puedan ahí participar y no les voy a cobrar derecho de autor si deciden utilizar la encuesta. Morena, la esperanza de México.